tenemos que decir que mantenemos la colaboración muy estrecha con el Cuerpo Nacional de la Policía. Esto lleva consigo la vigilancia de ambos cuerpos, con la sectorización que se hizo en su día, lo que aproxima mucho más a la policía al ciudadano, y aparte nos permite también realizar los controles en establecimientos públicos en cuanto a la documentación, el funcionamiento, y eso lo hemos realizado en tres etapas. Una basada en lo que es la zona de ocio, donde la presencia de la policía es permanente. Después, otro que es en el tema de tráfico minorista, de drogas, y otro, para nosotros también muy importante, el absentismo escolar. Por lo tanto, el incremento que se ha realizado en la vigilancia de parques y plazas públicas, en evitación de molestias y consumo de alcohol, ha aumentado aproximadamente en un 16% la presencia de la policía, realizando controles de 331 controles. La mayoría de los controles lo hacíamos bien relativo al vehículo y al conductor, otro en prevención de delitos contra la seguridad vial y también prevención de tráfico y el menudeo de drogas. Esto ha supuesto un incremento importante de actas levantadas y retirada de algunos minudeos por parte de, sobre todo en el tema de parques. Pero lo que sí que hemos conseguido, creo, que era lo que nos proponíamos en el 2012, que en el 2013 concienciar mucho más a la gente joven del uso, sobre todo del tema del botellón y los parques, utilizarlos como lugar de ocio. También tenemos que decirlo en la creación de un nuevo servicio que le hemos llamado Patrulla Águila, que son las dos motos eléctricas, y se han realizado una serie de actuaciones importantes actuando dentro de algunos de los robos y hurtos que se han realizado en los comercios de Linares, pero desde el día 1 de mayo aproximadamente se han hecho la visita a todos los comerciantes de la ciudad, sobre todo a lo que es el centro comercial abierto, con objeto de explicarle esta patrulla nueva, la Patrulla Águila, de explicarle cuál era la misión. Es una moto que ustedes saben y han visto muchas veces que no emite ruido y por lo tanto nos permite entrar en lo que es la vigilancia de los locales del centro comercial. Esto no quiere decir que no solamente hagan esto, sino también hacen otras actuaciones a nivel de tráfico. Pero sin embargo es verdad que en estos momentos todos los comerciantes han acogido esta iniciativa con buen ojo y creo que está dando un resultado importante. Después vamos a pasar también en el resultado de los servicios prestados por distintas secciones y servicios, como en atestados, en seguridad ciudadana y tráfico. En atestados, por delitos contra la seguridad vial, instruyendo un total de 91 atestados, significa, como he dicho anteriormente, como consecuencia del aumento también de controles, aumenta también el número de atestados que se realizan. Después también tenemos la cooperación que hacemos conjuntamente con otras administraciones, con la Administración de Justicia, que son la diligencia en entrada de domicilio, que en este caso, en este año 2013, han sido 13. También hemos intervenido en 12 actuaciones en intervención de armas, con la incautación de las mismas, y de estupefacientes en 15. Tenemos que reseñar también dos actuaciones también, que estamos, como ustedes saben también, ahora hablaré del tema de la Promopor. Sin embargo, este año también, en el tema de seguridad en familiar, en la disputa que se han realizado, hemos tenido 26 intervenciones. Y algo, como he dicho al principio, que nos preocupaba mucho, que era el tema del absentismo escolar. Se han levantado 91 delitos sobre la ausencia, en este caso, para prevenir el tema escolar, dando notificación tanto a los padres como a los propios colegios en el protocolo que tenemos firmado por parte de la policía local, y yo creo que es también una presencia importante. En el tema de seguridad ciudadana, ha disminuido un 34% con respecto al ejercicio anterior
en los accidentes de tráfico, significando, como hemos dicho en otras ocasiones, de que los puntos negros que teníamos en la ciudad se han ido modificando, se han ido corrigiendo, aparte también de esa campaña que se hace durante todo el año de sensibilidad, de sensibilización y de información con respecto al uso del casco, al uso del cinturón, y en ese motivo yo creo que estamos en la línea correcta. Después también hemos aumentado lo que eran la vigilancia. Había una demanda en el tema de la vigilancia de los establecimientos públicos, levantando un total de 301 actas, entre ellas no solamente los establecimientos públicos, se contemplan dentro de las 301 actas, pues la ocupación de la vía pública sin licencia, por venta ambulante, no autorizada, o la realización de obras sin licencia y licencia mayor o licencia menor. Por lo tanto, en este caso también la implicación que tiene tanto la policía, la patrulla verde, como la policía de tráfico, creo que es importante. Después, otra de las misiones que tiene la policía es la vigilancia de los decretos de diferentes concejalías. Pues han realizado en este año 2012 422 visitas realizadas durante el 2012 y 1.871 visitas realizadas en el 2013. Por lo tanto, como veis, hay una diferencia grandísima con respecto a los decretos que se hacen por parte de otras concejalías. El aumento de esto es obvio. Ustedes saben también que dentro de eso, en este 2013, ha proliferado mucho el tema de las terrazas. Por lo tanto, ese aumento de visitas es como consecuencia de ese aumento en las terrazas, y algunas se han levantado hasta, otras no, otras estaban correctamente, y por lo tanto en ese sentido ha sido la implicación de pasar de 422 a 1.871. Después se han hecho campañas, como he dicho anteriormente, en el tema de la utilización del cinturón de seguridad y el casco. Hemos hecho controles y se han realizado también 103. Ha habido otro aspecto muy positivo, que ha sido también los agentes de seguridad de tráfico, los halcones y Águila, ha intervenido en la campaña que pusimos hace unos meses con el tema de la utilización de la tarjeta de discapacidad reducida, o de movilidad reducida, mejor dicho, donde se han detectado 106 tarjetas que no cumplían con la normativa vigente. Como ustedes saben, se le incautaba lo que era la tarjeta, se le daba un plazo para que, porque algunos por ignorancia o porque no sabían que había que renovarla, se le daba un plazo, y de hecho pues han subsanado prácticamente casi todas las tarjetas, pasando a una duración de 90 y tantas, son 20 y algo, 30 que hemos detectado que eran falsas y que no han vuelto a tener. La patrulla verde, pues dentro de lo que he dicho anteriormente, la vigilancia que tiene, este año la presencia también de la policía, de la patrulla verde, en el tema de actuaciones tanto en animales peligrosos como en seguimiento de los chips, como también de lo que eran los vertidos que se estaban realizando incontrolados por parte de algunos constructores en la ciudad, se ha aumentado el número de actuaciones en ese aspecto. Y en obras menores, pues mantenemos más o menos también lo mismo, se ha levantado la acta en las obras menores. Ustedes saben que muchas veces se le cae el cuarto de baño o cualquier cosa, pero hay una denuncia, los agentes se personan, y si no tienen todavía el permiso de obra, se levanta el acta correspondiente. Después, con la sanción pertinente, si es posible, si es admisible, y si no, pues se mantiene y se le da la licencia para que siga trabajando en la misma. Hay otra de los aspectos también, que la patrulla verde estamos, incluso de paisano, estamos haciendo hincapié, que es la venta de menores, en establecimientos que venden alcohol, los horarios de cierre, y también una campaña y una vigilancia estrecha con el tema de la ley de antitabaco, que también se han realizado expedientes y se han abierto actas correspondientes a los locales que no cumplían. Además, de hecho, se han visto perfectamente que fumaban dentro del local, y eso tendrá la sanción pertinente. Como ustedes saben, si el propietario del local no advierte de que no se puede fumar, la responsabilidad es del propietario, por lo tanto la denuncia o la cuantía de la denuncia será mayor que cuando se le avisa al que está fumando,
le avisa que no se puede fumar y continúa con esa actitud, se llama a la policía y entonces la responsabilidad cae sobre el infractor. Deciros también que en el tema de Promupol seguimos manteniendo ese trabajo conjunto con la Policía Nacional y en este año 2013 se han controlado 50 expedientes sobre mujeres maltratadas. Yo creo que un número negativo por el número de mujeres y hombres que están en esta situación, pero sin embargo positivo porque cada vez se denuncia más y por lo tanto hay mucha más vigilancia y se está previniendo mucho más esas actuaciones. Decir por concluir que no damos por satisfechos, como no puede ser de otra manera, en la actuación de la policía, independientemente que siempre hay cosas que hacer, cosas que tenemos que realizar. Y hay uno también que quiero destacar, que en el 2013 no hemos preocupado. Yo creo que una de las ciudades, si ustedes viajan por ahí, hay una de las ciudades que no vemos residuos sólidos o vehículos mal estado en la ciudad. De eso se encarga la patrulla verde también, la policía de tráfico, incluso la patrulla. Cuando ve algún vehículo, que hemos detectado que hay muchos vehículos que están aparcados mucho tiempo, uno se le retira, se le lleva al departamento de detecta con la información que tenemos a través de la DGT, si tiene el seguro, si no tiene, pasa la ITV, por lo tanto eso se lleva después al depósito para quitarlo de la circulación hasta que después presenta la documentación pertinente, no se retira. Y hay otros también en los cuales están de una manera deteriorada tan grande que los depositamos allí. Esto lleva un procedimiento, digo, porque la gente debe saber cuál es el procedimiento. El procedimiento es que se llevan a la dependencia, si hay un tiempo que no lo retiran porque no presenta documentación, se hace una publicación en el boletín oficial y después de la publicación se lleva al planchado. O sea, nunca pueden ni desarmarlo ni para quitarle piezas, sino eso va directamente a plancharlo, el coche, y por lo tanto eliminar ese residuo sólido que teníamos en la ciudad. Creo que en este año ha sido 97 coches los que hemos planchado, como suelen decir en el argot de la chatarrería, la han planchado 97 coches. Yo creo que eso es unos datos importantes, vamos a seguir manteniendo en esa línea y destacar también que efectivamente pues estamos en el tema de las señalizaciones, el tema de bandas sonoras y lo que es la pintura, vamos a seguir manteniendo también, incluso abriendo algunos pasos de peatones más, debido también a lo que es el trabajo que se está realizando con el tema de la movilidad urbana, que estamos, como no puede ser de otra manera, colaborando estrechamente con obras para realizar las obras, como he dicho anteriormente, de adecuación a la ciudad para que sea una ciudad accesible. Decía también que otro de los, para mí, muy, muy, muy importante de la información que debe de saber la ciudadanía de Linares es los servicios que desde Protección Civil se prestan. Protección Civil, que hace aproximadamente también un mes, le hemos dotado de otro vehículo, un vehículo que tenían anteriormente, que por circunstancias de una avería bastante fuerte, hemos sacado dinero donde hemos podido, y tienen ya su vehículo, donde ya tienen la dotación, está completa con el tema de vehículos, y yo creo que la gente trabaja, ustedes lo están viendo siempre, en procesiones, en ferias, y por tanto es digno de resaltar la labor que están haciendo la agrupación de voluntarios. Los voluntarios han hecho 129 servicios en la ciudad. Después, no obstante, con el espíritu de solidaridad que también le caracteriza, han hecho otros servicios fuera de la ciudad, como han sido en la localidad de Bailén, en Santisteban del Puerto, en Bea, en Vilche, en Guarromán, tres en Bailén, en Santisteban del Puerto 1, en Bea de Segura, en Vilche y en Guarromán también cuando hay alguna carrera o aspectos deportivos también. Ayudamos a los demás ayuntamientos, la agrupación de voluntarios de Protección Civil. Por lo tanto, el agradecimiento sobre todo a esta familia que sigue trabajando altruistamente y que prueba de su profesionalidad es requerida, incluso felicitaciones por la ciudad de donde va. Pronto, del trabajo que está haciendo con el tema del asentismo escolar, para nosotros es muy, muy, muy importante. Vamos a trabajar en eso, vamos a trabajar también en algo que no he dicho
anteriormente, pero como consecuencia de que se han incorporado ya 4 policías más, allá empezaron la labor de práctica. Una vez que tengamos eso, ustedes saben que una de las ideas que siempre este equipo de gobierno del Partido Socialista ha tenido siempre en mente es el tema de la presencia de policía en barrio. De hecho, en la estadística, no he querido decirlo porque iba a plantearlo ahora en esta pregunta, y es que cuando hemos tenido la oportunidad de tener efectivos a disposición en la legislatura, lo que se ha hecho ha sido tener patrulla a pie, sobre todo en 3 o 4 barrios, la presencia en La Paz, barriada de Arrayanes, Los Sauces, y íbamos rotando. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento que se pongan los cuatro policías que pronto estarán ya dando servicio efectivo, pues la presencia no será como ahora, reducida dependiendo de los efectivos que tengamos, sino que ya será mucho más amplia y tendremos presencia. El sistema, al no tener todavía suficiente policía, lo que vamos a hacer va a ser como hemos hecho ahora, ir rotando lo que es los barrios, con el objeto de que todos los barrios de Linares tengan presencia en la semana, por lo menos 1 día o 2 días de policía a pie. Yo creo que ha sido un logro también importantísimo el tema de las motos. Hacíamos en el tema de las motos eléctricas y las otras motos grandes, las 2 patrullas, yo creo que están haciendo una buena labor, puesto que en el tema de vigilancia, en el tema de seguimiento de los pequeños hurtos, es mucho más fácil moverse que con las motos pequeñas, y está dando ese fruto importantísimo. Y sobre todo destacar algo que para nosotros es fundamental. En otros sitios no sé si se dará igual, yo creo que no, pero la colaboración estrecha de la Policía Nacional y la Policía Local cada vez nos lleva a ver que es mucho más efectiva, porque tanto el conocimiento de Policía Nacional y Policía Local no siendo el mismo en algunos aspectos, sin embargo, con esa colaboración estrecha, pues efectivamente se están formando para tener una policía perfectamente, porque al principio lo que teníamos, si había algún accidente, teníamos que llamar a la Policía Nacional, decir cómo se hace el expediente, cómo se hace el acta, no sé cuánto en este caso, pues estamos adelantando bastante, por lo tanto, ahorramos, optimizamos recursos, agilizamos intervenciones, y de hecho el resultado, que no lo dice este concejal, sino lo dice incluso la propia subdelegación de gobierno con respecto a la actuación en Linares de la policía, está por encima de la media de Andalucía. No son palabras mías, son palabras de otro responsable político. En casi todas las intervenciones de la policía local, o sea, ha bajado en accidentes, el tanto por ciento, ha bajado en cuanto a actas por parte de los establecimientos, ha bajado en cuanto al control de las terrazas, y hay un dato que efectivamente ha subido las intervenciones, y en los servicios de auxilio por parte de la policía local, a los ciudadanos. Durante el 2013 hemos hecho 390 actuaciones por llamada de personas mayores, las cuales pues bien se habían caído de la bañera, o se habían caído de la cama, o necesitaban asistencia médica para su traslado, llamando a la ambulancia. Entonces, esto es importantísimo, porque no se trata de las actuaciones de la policía coactiva, el hecho de decir, no, vamos a denunciar, y la denuncia, no, se hacen también muchos servicios de auxilio a las personas que son más importantes que los otros. Hemos mantenido el índice en cuanto a accidentes de tráfico con víctimas. En relación al 2012 y 2013 hemos tenido efectivamente un muerto, tuvimos el 2012, hemos vuelto a tener un muerto de un peatón en el 2013, un muerto de un conductor en el 2012 y un muerto de un conductor en el 2013. Bueno, lo bueno sería que llegáramos a lograr que no existiera ningún tipo de muertos ni lesiones graves.